tablas. Sí, empatamos. Empatamos. Así que ahora dime rápido lo que me querías decir. Yo sé que tú me ves como un enemigo que disfruta castigándote, pero eso no es así. ¿Ah, no? No. De ninguna manera, pero hay una historia que quiero contarte. ¿Una historia? A ver, cuéntame. ¿Qué pensarías de un niño que maltrataba animalitos, que robaba en las tiendas y que faltaba a la escuela mintiéndole a sus padres? Pucha, un tipo de lo peor. ¿Qué crees que fue ese niño? ¿Que se convirtió en un ladrón? No. Tienes a ese niño ahora frente a ti. Sí. Ese era yo a los 10 años. Andaba con otros niños que hacían cosas iguales o peores que yo. Vivía con mi abuela, que me permitía hacer de todo. Mi mamá nos abandonó. Y mi padre trabajaba en otro estado. ¿Tu mamá te abandonó? Sí. Pero un día mi padre regresó. Y entonces todo cambió. Él impuso sus reglas. Me dio obligaciones. Y me castigaba si yo no las cumplía. ¿Y cómo te llevabas con él? Yo lo odiaba. Nos peleábamos mucho. Él me puso en una escuela militar. Y eso fue peor. Pero en comparación a la escuela, mi padre era un ángel de bondad. Pobre. Sufrí mucho. Pero ¿sabes qué? Ahora se lo agradezco. Porque gracias a él, soy el hombre que soy. Necesitaba que me pongan en vereda. ¿Sabes qué pasó con los amigos del barrio? ¿Qué? Uno está preso. El otro entra y sale de la clínica de rehabilitación. Y los demás no llegaron a nada. Bueno, yo nunca he maltratado animalitos ni he robado en tiendas. Tú eres una niña llena de cualidades y muy inteligente. Y lo sabes. Si te he molestado, solo fue porque te valoro. Bueno, Omar, te perdono. Gracias, Vanessa. Bueno, ahora sí te dejo estudiar. No, espérate. ¿Qué fue de la máquina de helados? Veré qué puedo hacer. Ya. Me alegra tanto que hayas arreglado las cosas con Vane. Sí. Todo dependía de un cambio de actitud de mi parte. Ya ves que no soy tan sargento. Veo que eres más flexible y tolerante. Así me encantas. Evianto, no es que me quiera meter otra vez, pero he estado pensando. ¿Crees que le puedas dar permiso a Vanessa para que utilice su máquina de helado? La chica tú sabes cómo es, pero se está esforzando. ¿Perdón? Si tú mismo me sugeriste el castigo. Hace un momento me acabas de felicitar por ser flexible. Ahora te toca a ti